Estamos ahora en el vivero, acá almacetamos árboles, también arbustos. Vamos a almacetar un arbusto muy común entre las plantas nativas de Buenos Aires, que se llama rama negra o sena corimbosa. También le llaman sen del campo. Lo que hacemos es trasplantarlo de su maceta pequeña a una bolsa de varios litros, donde va a tener altura definitiva de un metro y medio cuando se plante en tierra. Con esta operación ya llevamos hechos varios cientos de árboles. Estamos ahora en un programa de Forestar Varela con 1000 árboles. Vamos a donar a instituciones con padrinos 1000 arbolitos y en este intento participa también un colegio, el Colegio Madre Teresa de Varela. Lo llenamos bien de tierra y luego a lo último le ponemos arriba hojarasca. La función de la hojarasca es mantener la humedad y preservar el suelo de la erosión. De esa manera también regamos menos. Bueno, acá ya tenemos una bolsa con un arbusto. Vamos a mostrar allá los arbustos. De esta manera vamos enmacetando y vamos haciendo los arbolitos y los arbustos que comentaba. En esta parte tenemos una colección botánica. Hay más o menos 20 especies repartidas acá y tenemos plantadas en el parque del museo unas 200 árboles pertenecientes aproximadamente a 40 especies. ¿Cuándo van a estar listos? Ahora en primavera vamos a hacer una plantación grande. Va a venir gente, especialmente lo hacemos el Día del Maestro. Vamos a hacer plantaciones de árboles en el parque, especies que faltan, y vamos a ir completando las que ya tenemos. Ahora están creciendo, estamos en invierno, no es la mejor época. Por eso van a ver algunos arbolitos con las hojas quemadas por la helada. Tenemos acá un arbusto ya crecido de otra especie. Este se llama, para los uruguayos, es jazmín del Uruguay. Acá le llaman tola o palo cruz. El nombre científico, Guettardo uruguensis, una especie muy interesante como para jardinería, paisajismo. La vamos a incorporar al parque botánico, así que vamos a ir a plantarla. A ver, perro. Como ese arbusto es en el borde del monte, vamos a ubicar un lugar que semeje el hábitat. Vamos a acabar el pozo. Tenemos suelo de bosque. La tierra es muy buena. Está abonada por la hojarasca de los árboles. Una vez que ubicamos las plantas en un hábitat similar al que tienen en la naturaleza, es mucho más fácil que se desarrollen. No necesitamos brindarles grandes cuidados. Solitas crecen y hasta se reproducen. La guitarra da una flor blanca. No es muy llamativa, pero sí en grupos. Lo más interesante es que larga perfume. Bueno, terminamos el pozo. Vamos a plantar a la guetarda. También crece dentro de la selva. Puede ser un pequeño arbolito, un árbol pequeño, que puede llegar a 5 o 6 metros de altura. El pozo se hace generalmente más profundo, un poco más ancho de lo que tiene la maceta. De esta manera las raíces van a penetrar sobre tierra blanda y al enraizar favorece el establecimiento de la planta. Vamos a ponerlo y lo llenamos con tierra triturada. Para terminar definitivamente le tenemos que agregar una estaca. No para
que la planta tenga un sostén, sino para señalarla. Terminamos la pintura. Se le puede hacer una especie de ollita para que concentre el agua de la lluvia. Y al final siempre el mulching. Mulching acolchado, la capa protectora del suelo. O sea, en este caso el mismo suelo del bosque tiene hojas secas. Aprovechamos y lo cubrimos. Y ahí ya tenemos una especie más incorporada al parque.